Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí en este acto en el que contamos con la presencia de nuestro presidente regional, Alfonso. Alfonso, que va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León. Venimos a presentar a nuestro candidato en Béjar, Alejo Riñones, un amigo. Es un amigo, es una persona extraordinaria, pero sobre todo y por encima de todo, para lo que nos interesa a todos, es el mejor alcalde de Béjar que ha tenido esta ciudad jamás. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias a todos por estar aquí. He visto al candidato de Guijuelo, a Roberto, que está por aquí, que también nos acompaña. He visto al candidato, incluso alcalde también de Santa Marta de Tormes, a David. He visto a muchos alcaldes de la comarca de Béjar, a muchos concejales, queridos concejales de Béjar, diputados nacionales que nos acompañan, compañeros, procuradores de las Cortes que también nos acompañan. Hoy estamos todos aquí para arropar, para decirle a nuestro candidato de Béjar, a mi amigo Alejo Riñones, que está todo el partido con él. Porque el Partido Popular puede presumir de candidatos. Nosotros tenemos a los mejores. Y no es una frase hecha. El Partido Popular, cuando habla de los mejores, habla de personas abnegadas, que se levantan todos los días por la mañana cuando estamos al frente de una institución y sabemos lo que mejor podemos hacer por los ciudadanos, que es trabajar todos los días para hacer las cosas bien. Siempre que gobierna el Partido Popular en el último rincón de España, en el pueblo más pequeño de la provincia de Salamanca, en la Junta de Castilla y León y, por supuesto, en el Gobierno de España, siempre que gobierna el PP, a las personas nos va mejor, a los ciudadanos, a los bejaranos, a los salmantinos, a los españoles y castellanos y leoneses nos va mejor, porque el Partido Popular es el partido que puede hablar por derecho propio de los resultados, de la gestión, del trabajar todos los días por los ciudadanos y el hacer cada día las cosas mejor. Los problemas no se arreglan enarbolando una bandera, aunque esta bandera sea nuestra bandera, la bandera española. Por cierto, que a mí y a los populares nos gusta enarbolar, pero cuando se ganan las elecciones, tiene que haber personas detrás de las instituciones que seamos capaces de transformar la ilusión, de transformar los proyectos, de transformar los sueños de una sociedad en hechos reales, constantes y sonantes. Y Alejo Riñones es la persona con la que los bejaranos han soñado, con la que los bejaranos han confiado y que los bejaranos han visto, han demostrado y han palpado que es capaz de transformar una ciudad y una sociedad. Muchas gracias, Alejo, por seguir transformando esta ciudad, esta maravillosa ciudad de Béjar. Estamos convencidos que con personas como tú, al frente de las alcaldías, los bejaranos estarán en las mejores manos. Porque tenemos a los mejores. Alejo encarna la ilusión, encarna las ganas, encarna incluso la juventud, ¿por qué no decirlo, Alejo? Hay que presumir. Encarna por derecho propio la ilusión de una ciudad que mira al futuro con esperanza. Hay que ver, y lo digo delante de nuestro presidente autonómico, cómo es capaz un alcalde de ilusionar a los demás. ¿Cómo es capaz de entrar en un despacho y con la autoridad que le habéis dado los bejaranos,
de mandar lo mejor para esta ciudad? ¿Cómo es capaz de exigir? ¿Cómo es capaz de representar a sus ciudadanos? ¿Cómo es capaz, en definitiva, de hacer posible y hacer realidad los sueños que tiene esta ciudad? Yo le he visto trabajar muchas veces, Alejo. Le he visto trabajar sin descanso. Le he visto pasándolo mal muchas veces por no conseguir lo que desea. Pero casi siempre le he visto sonreír. Porque Alejo es un hombre pertinaz que es capaz, como decía, de representaros no de una manera digna, sino de una manera absolutamente extraordinaria. Y a mí me toca hablar de Alejo, pero también me toca, en el día de hoy, si me permitís, hablar de otro amigo de Béjar, de Alfonso Fernández Mañuco. Alfonso es una gran oportunidad para los bejaranos. Alfonso Fernández Mañuco encarna para los salmantinos esa oportunidad única, histórica, irrepetible que tenemos los salmantinos de tener nada más y nada menos que al presidente de la Junta de Castilla y León siendo de esta tierra. Una tierra que conoce, una tierra que se ha pateado muchas veces, una tierra por la que ha trabajado como presidente de la Diputación, por la que ha trabajado como consejero, por la que ha trabajado como alcalde también de su ciudad, de Salamanca. Una tierra a la que ama, una tierra a la que quiere, una tierra en la que no va a demorar ni un solo minuto para que los bejaranos, para que los salmantinos tengamos lo mejor. Yo os pido, no os voy a pedir aquí el voto, porque doy por hecho que la totalidad de los que estamos aquí vais a votar a Alejo y vais a votar a Alfonso. Pero os pido que transmitáis un mensaje a aquellos que pueden estar dubitativos. Dividir el voto puede significar dar una oportunidad al Partido Socialista, a Sánchez. Dividir el voto puede significar que le estás dando tu voto no al acuerdo que quieres, sino al acuerdo que se va a hacer en un despacho y que tú no vas a pintar nada. Dividir el voto puede significar dar una oportunidad a la izquierda radical de preparar de las suyas. Yo os pido encarecidamente que llevemos un mensaje nítido a todos los bejaranos, a todas las gentes de la comarca de Béjar. Solo el voto del Partido Popular garantiza que gobierne el Partido Popular. Solo el voto del Partido Popular es un voto útil a seguir transformando la sociedad. Solo con el voto a Alfonso Fernández Mañueco y Alejo Riñones, obtendremos los mejores gobiernos, los gobiernos que necesitan la Junta de Castilla y León y la ciudad de Béjar. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Es un placer haber estado con todos vosotros y tiene la palabra el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Béjar, Alejo Riñones. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. No me gustaría olvidarme de nadie, por eso saludo en primera persona al presidente del Partido Popular, a la máxima autoridad que tiene el Partido Popular en Castilla y León, a Alfonso Fernández Mañueco, que está en su casa, y como está en su casa, casi vale con eso, ¿verdad, Alfonso? Saludo también a mi buen amigo, y lo ha demostrado hace un momento, cómo me ha puesto, me ha puesto rojo, sonrojaba, a mi buen amigo Javier Iglesias, que es un excelente presidente de la Diputación de Salamanca y seguirá siendo un excelente presidente de la Diputación de Salamanca. Qué dos pilares más bonitos, mejores que estos pilares que sostienen este magnífico
teatro del convento de San Francisco de 1200, donde se respira cultura por todos los lugares, por todos los sitios, por todas las piedras, pues mejores que estos pilares los voy a tener yo, uno en la Diputación de Salamanca y otro en Castilla y León, gobernando en Castilla y León. Bienvenido, como no podía ser de otra manera, también a los diputados nacionales, a los senadores también nacionales del Partido Popular que están aquí entre nosotros hoy. Bienvenido también a los procuradores de la Junta de Castilla y León, que he visto por ahí varios, a los concejales del Ayuntamiento de Salamanca, a los concejales de la comarca de Béjar y a los alcaldes de la comarca de Béjar. Bienvenidos todos los que os encontráis aquí. Merece la pena porque supongo que lo conocéis todo, pero es bueno que estéis a su lado, es bueno que lo tratéis, es bueno porque seguro que lo vaya a querer, que lo vaya a querer. Todo aquello que se conoce se quiere. Bienvenido también, como no podía ser de otra manera, a las autoridades que también nos acompañan en este acto, como puede ser la Cámara de Comercio de Béjar y otras autoridades que he visto por ahí, representantes de otros gremios. Pues bienvenido si hay también. En primer lugar, sabéis que llevo 20 años de alcalde, que llevo muchos años de alcalde. Y por tanto, quiero reconocer y quiero agradecer a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, la comprensión que tienen para que yo siga aquí. Y sobre todo a mis nietos, que les estoy quitando mucho de su tiempo. A mis nietos que siempre están con su abuelo, cuando vienes a verme a Burgos o cuando vienes a verme a Valladolid. Pero bueno, estoy aquí. ¿Y estoy aquí por qué estoy aquí? Pues porque tengo ganas de trabajar. Tengo ilusión. Tengo fuerza para seguir trabajando. Porque me queda mucho por hacer en esta ciudad que también me recibió ya hace muchísimos años. Muy joven yo, 18 años recién cumplido cuando yo llegué aquí en el año 1970. Y encajé muy bien. Y en agradecimiento a todos aquellos jaranos que me recibieron también, yo no tengo palabras. Tengo que seguir trabajando por ello. Y tengo mucho que hacer por ello. Es verdad que también me presento por una cosa que os quiero comentar hoy. También es importante. Está en segundo término, pero es importante para mí. Me presento porque me gustaría, con mi fuerza, con mis limitaciones, ayudar a Alfonso Fernández Mañueco para que sea presidente de la Junta de Castilla y León. Alfonso es un hombre que sabe escuchar, lo decía hace un momento ahí a los medios de comunicación, sabe escuchar, es un hombre muy cercano, es un hombre muy cariñoso, por eso también os decía que no vaya a perder tiempo viniendo saludando a Alfonso y que lo conozcáis, que lo toquéis y veáis cómo es. Cuando yo necesité a alguien que me echara una mano, Alfonso me echó una mano, mejor dicho, me echó las dos. Cuando yo acudí a Alfonso, y seguro que se acordará, para hacer, por ejemplo, el paseo del Castañar, él era presidente de la Diputación de Salamanca. Le costó a la Diputación de Salamanca 83 millones de pesetas, pero Alfonso estuvo ahí ayudándome. Y tenemos el paseo más bonito que hay en Béjar para ir a visitar a nuestra patrona, la Virgen del Castañar. Y cuando yo necesité de Alfonso en otro tema muy polémico, pero que muy polémico, que fue la estación de esquí Sierra de Béjar, la Covatilla, que es verdad que al principio tan solo había un loco, que era yo, pero poco tiempo después había dos, que era yo y Alfonso Fernández Mañueco. Así nos calificaba de loco, cuando ahora precisamente se ha demostrado que es uno de los mejores proyectos de los últimos 50 años en la ciudad de Béjar. Allí trabajan entre 70 y 80 trabajadores. Allí no solo trabajan 70 o 80 trabajadores, sino que la Covatilla sirve de alimentos, sirven de sostén para todas las casas rurales que hay desde Barco de Ávila hasta Herbás.
Y Alfonso me echó una mano. Y Alfonso tuvo que poner 150 millones de pesetas para hacer la carretera que va desde La Hoya hasta La Covadilla. Los otros 150 millones, es verdad que lo puso la Junta de Castilla y León. Otro buen amigo mío de entonces, que gobernaba en Fomento y que era consejero de Fomento. Pero ellos hicieron posible la estación de esquí de La Covadilla. Alfonso, hace año y medio, entre año y medio y dos años, estuvo conmigo en una importante reunión que hubo en Madrid, digo, perdón, en Valladolid, para pedir el plan de reindustrialización de Béjar. Él estuvo conmigo, también estaba Javier, también estaba, aunque lo veo por ahí, Salvador, y que me estoy acordando perfectamente. Todas las máximas autoridades que había de Salamanca estaban en esa reunión conmigo para pedir un plan de reindustrialización, que seguramente luego, más tarde, hablaremos de él. Pero estaba allí. A Alfonso se le deben esculturas como Mateo Hernández, ahí en la Puerta de Ávila, o como el salmanquino, el torero que tenemos delante de la Plaza de Toros de Béjar, de allí, de Béjar, en el Castañá. Alfonso, tuvimos un tema muy peliagudo en la Junta de Castilla y León, mejor dicho, en Europa. Teníamos unas subvenciones de 333 millones de pesetas, todavía estoy lejos del día de hoy, y un día me comunica Europa que nos tiene, me va a quitar los 333 millones de pesetas. Para nosotros que queríamos, para mí que quería hacer la Covadilla, aquello fue muy duro. Y Alfonso buscó soluciones. Había entonces un consejero, José Luis González Valvé, que venía de Europa, que venía de Bruselas, y se la sabía toda, se la sabía toda. Bueno, pues buscó la manera de que aquel dinero, aquella subvención que tenía el Ayuntamiento de Béjar para hacer la Covadilla, que nos la quitaban porque había muchas denuncias de ecologistas, socialistas, comunistas y no sé cuántas más, pues aquello, la Junta de Castilla y León, vendría el dinero a la Junta de Castilla y León y por otro lado la Junta de Castilla y León, en una subvención directa, nos dio los 333 millones de pesetas. Pero Alfonso estuvo allí buscando soluciones. Eso también se lo debo yo a él. ¿Y cómo no iba a estar yo aquí? ¿Y cómo no iba a estar yo aquí hoy ayudándole a Alfonso en lo que pueda? Porque lo ha dicho muy bien Javier, no es lo mismo tener un amigo en un despacho, tener un amigo de presidente de la Junta de Castilla y León, a que tener otra persona que no sabe qué va a hacer con tu voto. Ni él mismo sabe todavía qué va a hacer con nuestro voto si gana. Puede tranquilamente dividir a España, porque no olvidemos que Cataluña no va sola. Detrás de Cataluña vendrán otras regiones que también querrán la independencia. Por tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado en estos momentos con lo que hacemos con nuestro voto. Y Alfonso Fernández Mañueco, sabemos que votamos a una persona seria, sabemos que votamos a una persona amante de sus tradiciones, amante de Castilla y León. Por tanto, Alfonso, y esto es importante, cuenta con nuestra lealtad, con mi lealtad, con nuestro cariño y con nuestro trabajo, de toda la corporación o de todo el partido, del Partido Popular de Béjar y de su comarca. Y vamos a hacer porque lo tenemos que hacer. Yo estoy aquí para vender lo que he hecho. Decía alguien muy grande, algunos lo van a saber enseguida de quién se trata, dice, todo lo ha hecho ella. No voy a decir quién. Pues yo digo, todo lo han hecho mis concejales. Lo único bueno que he tenido es rodearme de gente competente, de gente trabajadora, de gente que lo han dado todo por esta ciudad de Béjar. Eso es lo único bueno que yo he tenido. Por tanto, a ello le debo todo lo que se ha hecho. Y hacer vosotros, si podéis, un esfuerzo de imaginación, sobre todo los que conozcan a Béjar. Y vamos a ver, cuando nosotros entramos en la ciudad de Béjar, a gobernar la ciudad de Béjar, allá por el año 1995, en junio, ¿en qué servicios tenía? Verás, la depuradora, hemos trabajado de norte a sur y de este a oeste. La depuradora no existía, 3.500 millones de pesetas que le sacamos a Isabel Tocino. Pero es que tampoco existía el polígono industrial de Béjar.
Pero es que tampoco existía el Museo Textil de Béjar. Pero es que tampoco existía el Museo Judío. Pero es que tampoco existía el Paseo de la Muralla. Y sigamos. Y es que tampoco existían las viviendas de la Fabril, las 150 viviendas que hicimos nosotros en la Fabril. Pero es que tampoco existía el Paseo del Castañar, la Plaza de Toros rehabilitada, ni este siquiera, ni este convento de San Francisco. Si luego queréis, cuando salgáis, vais a ver una placa ahí inaugurado en el 1997. Llevo yo ya 2 años de alcalde cuando se rehabilitó este convento de San Francisco y se inauguró con Josefa Fernández Arrufe, entonces de consejera de Cultura. Pero es que si seguimos más adelante, no tendríamos el centro de ocio tampoco. Tampoco tenía Béjar el centro de ocio. Ni siquiera tenía Béjar el Teatro Cervantes. Ni siquiera tenía Béjar el segundo ciclo de enseñanza en la Escuela de Ingenieros. Ni siquiera tenía Béjar el Instituto Río Cuerpo de Hombre. No la tenía. Ni siquiera tenía 2 campos de fútbol como tiene ahora de hierba. Alfonso seguramente en sus años joven vino a jugar a la ciudad de Béjar, pero jugaría en tierra, no en hierba, jugaría en tierra, aunque era portero de fútbol sala, pero bueno, era un buen portero. Era un buen portero. Y puedo seguir inventando tantas y tantas cosas. Hecho realidad, hicimos realidad también la adquisición de la finca del bosque. La finca esa del bosque que costó 160 millones de pesetas, que lo pagó, a 3 partes se pagaron, una en la Junta de Castilla y León, otra el Gobierno Central gobernando a Esperanza Aguirre y otra el Ayuntamiento de Béjar. Esperanza Aguirre fue más lista, siempre las mujeres son más listas, porque me dice un día, mira, alcalde, he pensado que la parte del ministerio te la voy a regalar a ti. Claro, sabía lo que me regalaba. Pero pues, luego hablaremos otra vez de lo que es precisamente la finca del bosque, que tenemos que apretar fuerte el acelerador. He dicho segundo ciclo de enseñanza, he dicho el instituto, cuerpo de hombre, he dicho, y lo digo ahora porque es nuevo, el parque de bomberos que hizo la Diputación, la policía local que no teníamos para recoger nuestros policías en condiciones, el consultorio de María Siladora, también trabajo nuestro, la Cerrallana, ¿qué voy a decirle de la Cerrallana? Y además sin costarle un duro a la ciudad de Béjar, sobre todo lo que es las piscinas, una de las mejores piscinas de la provincia de Salamanca, 5 pistas de tenis, 4 de pádel que hay allí, un campo de golf, ¿qué decir de eso? Y si seguimos por el paseo que se inauguró el otro día, el paseo que va hasta la Cerrallana, el paseo que va hasta también hasta Palomares, pues es una preciosidad. Cualquier cosa que estoy diciendo aquí, vale más de 200.000 euros. Cualquier proyecto. Los proyectos pequeños ni los miento siquiera. Los más de 300 proyectos que hemos hecho en la ciudad de Béjar, ni los miento siquiera. Bien, pues eso es importante. Es verdad que la ciudad de Béjar, y lo ha dicho Alfonso en la rueda de prensa, y lo ha dicho también Javier Iglesias, era una ciudad eminentemente industrial. 5.000 trabajadores trabajaban en la textil. 5.000 trabajadores en la textil. Y es verdad que ha sufrido una verdadera reconversión. La ciudad de Béjar, ya que haga 20 años que no viene, que no venga a Béjar, ya no la conoce. La ciudad de Béjar es una ciudad de servicio, una ciudad turística, una ciudad que la Covatilla tira del todo el tema turístico de la ciudad. Es como si fuera un gran tren que le podemos añadir todos los vagones que queramos, pero el motor de ese tren siempre será la estación de esquí de la Covatilla, por la que trabajaron en su día dos locos. Necesitamos, y dicho esto, necesitamos seguir trabajando. Béjar no se ha terminado. En Béjar es verdad que hemos hecho mucho servicio, es verdad que turísticamente ha avanzado mucho, pero necesitamos otra cosa. Necesitamos, y con esto digo, 3 de los ejes, y no son los únicos ni muchísimo menos, 3 de los ejes principales.
en los que vamos a trabajar en los próximos 4 años si vosotros nos dais vuestra confianza. Primer eje importante es la reindustrialización. Hemos conseguido, como decía antes, con la ayuda de Alfonso, 7 millones de euros de la Junta de Castilla y León. 1 millón de euros que ha puesto la Diputación de Salamanca y 1 millón de euros que ha puesto el Ayuntamiento de Béjar. Total para la reindustrialización de Béjar, 9 millones de euros. 9 millones de euros. Es verdad que de esos 9 millones de euros, 4,5 van para la estación de esquí Sierra de Béjar de la Covatilla. Es verdad que la estación de esquí Sierra de Béjar de la Covatilla necesita una gran inversión. Necesita modernidad. Necesita que las pistas de debutante las ampliemos, no con un nuevo telesilla, como estaba previsto, que lo hemos cambiado últimamente, sino con 2 nuevos telearrastres. Y eso lo da la experiencia. La experiencia de gobernar, de llevar, de gestionar 4 años la estación de esquí, la Covatilla, da la experiencia, nos da la experiencia para saber qué es lo que necesita la estación de esquí, la Covatilla. Ampliar, como he dicho, las pistas de debutantes hasta arriba, hasta la pista del Cerrojo, los que conozcan la estación de esquí. ¿Para qué? Para recibir a la gente que salgan de la finca de la Cardosa, que es uno de los lugares donde más nieve cae allí arriba. Y allí en la Cardosa es necesario poder esquiar y hay que acondicionarlo para ello. Es necesario hacer balsas de agua y más cañones para cuando tengamos la necesidad y tengamos un año malo como este, podamos hacer nieve en los momentos que la climatología no lo permita. Y eso es importante. Y como es importante, y no he dicho los motivos, en lugar de poner otro telesilla, telearrastre. ¿Por qué? Porque la estación de esquí Sierra de Béjar la Covatilla nos castiga mucho los vientos, los aires. Y al castigarnos, tenemos que paralizar el telesilla. Y es mejor que la gente vaya a ras de tierra con telearrastre que no con telesilla. Esa es nuestra intención. Además de ello, poner entre unos 30 o 40 cañones para inundación, porque nos hace falta. Y además de la reindustrialización, que yo creo que se ha hecho un buen trabajo, que el Ayuntamiento ha estado atento a esas mesas de negociaciones que hemos tenido con la Junta de Castilla y León, con los sindicatos, con las patronales a nivel regional, con la universidad, tenemos que estar muy atentos a ver qué es lo que piensa hacer la universidad con ese 1 millón de euros que va a recibir de la Junta de Castilla y León, precisamente para ayudarnos a esa reindustrialización. Porque es caso singular el de Béjar que tiene una universidad y que nos puede ayudar. Y hay que cogerse de la mano de la universidad para que nos ayude para sacar a esta ciudad, no ya de la crisis que tenemos, de la crisis general que ha habido en España, sino de la crisis particular que ha tenido la ciudad de Béjar. El ayuntamiento, donde valía el terreno 35 euros metro cuadrado, ahora va a valer solamente 10 euros metro cuadrado. Ha hecho un esfuerzo de tal manera que subvencionamos el metro cuadrado 20 euros. Qué pena que el gobierno central, que da tanto dinero para Andalucía antes de las elecciones, no se hubiera acordado de subvencionar un poquito más esos terrenos. Solo nos subvenciona 5 euros por metro cuadrado. Digo, el ayuntamiento, 20 euros por metro cuadrado. Digo, la diputación, 1 millón de euros para la reindustrialización. Digo, la Junta de Castilla y León, 7 millones de euros para la reindustrialización. Otro eje importante para la ciudad de Béjar es la finca del bosque. La finca del bosque la adquiríamos el 24 de marzo de 1999. Pasaba a ser propiedad, como os he dicho, de esas tres entidades y ahora solamente de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Béjar. Es necesario rehabilitar una de las mejores fincas que hay en España. Dicen que la segunda en importancia, después de la granja de Segovia. Dicen que esta es la mejor. Es necesario rehabilitarla. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento en estos momentos? 3 obras a la vez. Por cierto, una la está pagando también la Diputación de Salamanca, que es la rehabilitación de la Casa del Bosquero. 2, el Ayuntamiento de Béjar. Lo que es
el jardín secreto, que le llaman, y lo que es el invernadero. Y hemos conseguido de Europa 1.200.000 euros para rehabilitar la finca del bosque. Además de esto de la reindustrialización, que no tiene nada que ver, 1.200.000 para rehabilitar solamente la finca del bosque. Y ahí, Alfonso, también, cuando sea presidente, tiene que mirar hacia Béjar. Pero que no hace falta que yo se lo diga. Él sabe perfectamente lo que necesita Béjar y él sabe dónde tiene los amigos con lealtad. Lealtad y trabajo que trabajaremos por él. Y él sabe perfectamente que esa finca puede ser algo muy importante para el turismo de la ciudad de Béjar. Y yo espero que ya que se ha empezado la rehabilitación y ya que con ese 1.200.000 euros vamos a rehabilitar lo que es los jardines y la huerta, lo que es Palacete Caballeriza, que es lo único que queda, lo podamos rehabilitar en esta próxima legislatura. Y otro hecho importante, que yo no me puedo olvidar de ello, no me puedo olvidar. Voy a decir tres hoy nada más, a pesar de que poco a poco en la campaña iremos dando a conocer nuestro programa electoral. Porque nuestro programa electoral es lo más serio que tenemos en el Partido Popular. Es un contrato firmado por vecinos y firmado por el equipo de gobierno, en este caso por los que van a representar a la ciudad de Béjar en el Partido Popular. Es un contrato que nosotros cumplimos siempre el 100%. El 100%. Eso no hay ninguna pega. Pues el tercer eje también importante es las edades del hombre. No me puedo olvidar de las edades del hombre. Y os lo tengo que decir aquí a vosotros. Yo no tengo culpa de pertenecer a la diócesis de Plasencia. Los bejaranos no tenemos ninguna culpa. Podíamos estar en la diócesis de Plasencia, en la de Ciudad Rodrigo o en la de Salamanca. Pero yo digo que la diócesis de Plasencia, con 25 municipios, todavía no ha tenido ninguna de las edades del hombre, de las muchas que se han celebrado ya en Castilla y León. Y en los 4 próximos años vamos a trabajar por tener las edades del hombre en la ciudad de Béjar. Que cuando estoy diciendo Béjar, no olvidéis, Béjar no puede vivir de espalda a su comarca, ni su comarca de espalda a Béjar. Si es buena las edades del hombre para la ciudad de Béjar, será buena también para su comarca. Eso es seguro. Y ahí también trabajaremos firme porque será uno de nuestros ejes importantes para la próxima legislatura. Mira, y ya voy terminando. Y estos son realidades. Si habéis visto siempre nuestro eslogan del Partido Popular de Béjar, es siempre hechos, no palabras. ¿Y por qué? Porque los hechos se pueden comprobar, porque los hechos se pueden pisar, porque puedes disfrutar de esos servicios que hemos hecho. Y para que veáis ejemplos que no han sucedido en Sevilla, que no han sucedido en Madrid ni en Barcelona, han sucedido aquí en Béjar. Cuando yo entro en el año 1995 en el Ayuntamiento de Béjar, el Ayuntamiento de Béjar debe 907 millones de pesetas, exactamente 5.451.000 euros. 5 millones en aquel tiempo, en el año 95, en la ciudad de Béjar. El paro alcanza 3.588 parados en Béjar. 3.588. Y empezamos a trabajar y empezamos a hacer cosas de estas, de servicio, por todos los sitios. Bajamos el paro, bajamos la deuda. Llega el año 2007 y el año 2007 el Partido Popular pierde en Béjar. En ese momento la deuda de la ciudad de Béjar está en 2.400.000 euros. El paro en 11-14, o sea, 1.114 parados. Fijaros bien, de 3.588 lo hemos dejado en 1.114. Eso para que veáis que haciendo lo que estábamos haciendo, haciéndolo bien, subiendo a Béjar, quitando el paro, trayendo dinero, así todos perdemos. No os confiéis en las próximas elecciones. Yo sé que todo, y lo decía también Javier, todo lo que estéis aquí vais a votar al Partido Popular, pero no es suficiente. No es suficiente si un hermano, si un familiar, si un padre nuestro se queda en casa
sin ir a votar porque se la ha olvidado. No es suficiente. ¿O lo podéis creer? Y no es suficiente votar, por ejemplo, a Alfonso Fernández Mañueco, Alfonso Fernández Mañueco, que quiere una España unida, que quiere una educación sola, una educación, un modelo de educación para toda España, un modelo de sanidad para toda España, un modelo de justicia para toda España, o un señor que vuestro voto puede servir para dividir a España. Cada uno de los que estáis aquí sois muy inteligentes y sabéis lo que tenéis que hacer. Bien, he dicho que cuando nosotros perdemos las elecciones en el 2007, los parados son ya 1.114 y la deuda 2.400.000 euros. Pero es que llega el 2011 y vuelve a ganar el Partido Popular, además con una mayoría abrumadora. Nos pasamos en esa ocasión, nos pasamos. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos la deuda de 2.400 que se ha convertido en 4.500. 4.500 se ha convertido la deuda. Los datos que estoy dando se pueden comprobar, se pueden estudiar y se pueden ir al ayuntamiento a ver exactamente la relación que era. Pero, ¿qué ha pasado con el paro? Pues el paro que estaba en 1.114 ahora está en 1.700. Se ha aumentado el paro en 600 y la deuda en 3 millones. Pues muy bien. Muy bien. Actualmente, ¿qué es lo que pasa en el Ayuntamiento de Béjar? ¿Cómo está la situación de Béjar? Se debe 1.500.000 de euros y el paro está en 11.75, 1.175, dado hace 2 o 3 días. Y cuando os digan que el Partido Popular no ha hecho nada en Béjar, fijaros dónde estáis. Decirle a quien lo está diciendo que se fije dónde está pisando. Que se fije qué servicio está recibiendo. Porque seguramente está pisando o recibiendo algún servicio de los que nosotros hemos hecho en esta ciudad. Ahí va a haber muchas elecciones. Seguramente os vamos a marear pidiendo el voto, que yo no lo voy a pedir hoy aquí porque no lo debo de pedir, pero pensarlo detenidamente. Pensarlo detenidamente lo que nos estamos jugando en este momento. Es algo importante. Es algo que tenemos que ser responsables de lo que queremos hacer con España. Absolutamente lo mismo. Bueno, no me da lo mismo, pero si una persona está convencida que es buena dividir a España, pues que vote al PSOE. Tranquilamente, ¿qué vamos a hacer? Que la dividan, pero que no cuenten conmigo. Que no cuenten conmigo, que no cuenten con Alfonso. Somos de la misma calaña, somos de la misma raza. Queremos a España sobre todo. Y si yo estoy aquí, hoy aquí, presentándome aquí candidato durante otros 4 años por la ciudad de Béjar, es porque amo a esta tierra, porque quiero a esta tierra. Porque vosotros me trasladáis vuestro cariño y vuestro desvelo todos los días. Mientras tanto, mientras que suceda eso, seguid contando con Alejo Riñones. Muchísimas gracias. Presentada. Presentada, decía, presentada al futuro presidente de Castilla y León, con lo que eso significa para Béjar, con lo que eso significa para Béjar. No nos dejemos perder esta oportunidad, de verdad. No nos dejemos perder esta oportunidad. Quiero tener un amigo en Castilla y León. Quiero tener un amigo donde yo no tenga que pedir permiso para entrar en su despacho. Pues a ese presento yo ahora mismo, a Alfonso Fernández Mañueco, con vosotros.
Me preparan el agua. Muy buenas tardes a todos por abarrotar este salón de actos de este centro, que efectivamente ahí está la piedra de Villamayor que atestigua cuando vino a inaugurar este centro Josefa Evita, la consejera Fernández Arufe. Yo tengo que empezar diciendo que voy a ser presidente de la Junta de Castilla y León con vuestra ayuda. Y cuando sea presidente de la Junta de Castilla y León, voy a estar al lado de Salamanca y de los salmantinos, de Béjar y de los bejaranos. Y quiero agradecer el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, la labor que ha desarrollado Alejo Riñones a lo largo de todos estos años, siempre por y para las mujeres y los hombres de Béjar y de su comarca. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias. Quiero agradecer también el esfuerzo que realiza Javier Iglesias, tanto en la Diputación Provincial como presidente del Partido Popular de Salamanca. Y el de todas las personas que estáis aquí, de una manera o de otra, con cargos, con responsabilidades. Se ha mencionado a José Antonio Bermúdez, a María Jesús Moro, han venido también senadores, bienve, parlamentarios autonómicos, concejales del Ayuntamiento de Salamanca, el alcalde de Guijuelo, que está ahí al fondo, el de Santa Marta, alcaldesas y alcaldes de otros municipios. Este partido es muy grande. No porque haya una o dos personas, sino porque somos muchos y somos mejores. Y eso es algo que debemos tener muy claro. Y aquí hay sitio para todo el mundo que quiera trabajar con generosidad. Aquí hay sitio para todas las personas. Por eso somos un partido tan grande, porque tenemos un proyecto sólido. Y si hay personas que quieren irse de él, este también es un proyecto libre. Pero afortunadamente, por cada persona que deja este proyecto, entran decenas y centenares y miles de personas que están respaldando nuestro proyecto todos los días. Y quiero además daros las gracias por todo ese esfuerzo extra que vamos a tener que hacer en este proceso electoral. Porque vamos a tener elecciones generales y vamos a tener elecciones municipales, autonómicas y europeas. Dos citas, 28 de abril, 26 de mayo. Y antes de hablar de eso, yo lo que quiero es reiterar tres ideas que ha puesto de manifiesto Alejo. O mejor dicho, dos ideas que ha puesto de manifiesto Alejo y otra que me han puesto de manifiesto a la entrada. Primero, el plan de reindustrialización de Béjar. Yo traía aquí unas notas para explicar el plan de reindustrialización de Béjar, pero ya lo ha hecho Alejo mejor que yo. Vamos a facilitar suelo industrial barato. Vamos a agilizar los trámites para que aquí vengan las empresas a instalarse. Vamos a colaborar con la Universidad de Salamanca para desarrollar proyectos de investigación. Vamos a traer empresas a esta ciudad. Si hay una ciudad industrial por excelencia en Castilla y León, esa es la ciudad de Béjar. Y Alejo es el alcalde de las mil caras, porque él apoyó como nadie la industria textil. Cuando la industria textil ya no tenía futuro, se enganchó a ese proyecto para la ciudad de Béjar y para toda la comarca, perdona, para toda la provincia de Salamanca, la Covatilla. Y ahí estuvimos contigo, Alejo, porque tú eres una persona que ves el futuro. No solo nos has explicado el pasado, sino que estás proyectando el futuro de la ciudad de Béjar. Y este plan industrial es fundamental, porque es una deuda histórica que tenemos con la ciudad de Béjar. Y no va contra nadie, porque vamos a seguir garantizando todas las ayudas, todos los proyectos, en todas las ciudades, en todos los municipios de Castilla y León y de la provincia de Salamanca. Por tanto, lo que queremos es devolver esa situación de deuda histórica que había con la ciudad industrial de Béjar. Queremos, por tanto, atraer nuevas empresas y lo vamos a conseguir la próxima legislatura. De la mano, tú como alcalde, Javier como presidente de la Diputación y yo como presidente de la Junta. Béjar va a ser una ciudad industrial.
También hablaba de las edades del hombre. Tienes mi palabra. Todo mi apoyo para que Béjar tenga la próxima legislatura las edades del hombre. Habrá que convencer a los obispos, pero contigo al lado lo conseguiremos. Y la tercera cuestión, que no es menor, me decía el vicepresidente de Caza, no sé si está aquí, pero estás allí, en la última fila. Habla de la caza. Hablo de la caza. Por una minoría que quiere, que merece todo nuestro respeto, pero que quiere imponer su forma de vida a la mayoría silenciosa de Béjar y de toda Castilla y León, han impugnado el decreto que regula la caza en Castilla y León. Y una resolución judicial discutida y discutible ha dejado sin caza a Castilla y León. Y dejar sin caza a Castilla y León es dejar sin futuro al mundo rural, porque son muchos puestos de trabajo, son muchas oportunidades lo que genera la caza. Y yo quiero decir que el mismo día que se paralizó por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el Partido Popular, conmigo al frente, dijimos que íbamos a blindar la caza y vamos a aprobar la próxima semana una ley para garantizar la caza en Béjar, en Salamanca y en Castilla y León, para que esa minoría deje de abusar, de manosear nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestro medio ambiente. Y lo vamos a hacer como estamos haciendo otras cosas. Pero antes de llegar a las elecciones municipales, autonómicas y europeas, tenemos las elecciones generales. Nos jugamos mucho. Nos jugamos muchísimo. Es la primera vuelta de las elecciones municipales y autonómicas. Y ahí tenemos que estar todos con Pablo Casado. Él ha estado con nosotros en muchas campañas electorales. Nos ha dado mucho cariño, mucho apoyo. Y tenemos que devolverle ese cariño y ese apoyo, dando la cara ahora en estas elecciones generales. Él representa la esperanza para millones de personas, para millones de personas que quieren tener una oportunidad de empleo, para millones de personas que sienten que la unidad de España está en riesgo. Pues bien, tenemos que apoyar a Pablo Casado, a quien va a encabezar la candidatura en Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, para conseguir que el Partido Popular vuelva al gobierno de España con vuestra ayuda. Lo tenemos que conseguir entre todos. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Hay que hablar en los bares, en los centros de trabajo, con los familiares, como decía Alejo, que nadie se quede en casa. Hay que explicarle que el Partido Popular es el único que es capaz de aglutinar el centro y la derecha, que el Partido Popular somos la opción moderada, sensata, centrada, que es capaz de hacer frente a la izquierda radical de este país. Y lo tenemos que insistir una y otra vez. Y tenemos que decir que el Partido Popular necesita ahora un respaldo mayoritario, un respaldo que no dé lugar a dudas, un respaldo que signifique el gobierno en la Moncloa. Tengo que decir que Castilla y León tiene dificultades. Las conocemos, el envejecimiento, el reto demográfico, la dispersión de la población, pero si nosotros somos capaces de mirar no 20 años, como ha hecho Alejo, sino 40 años, nos damos cuenta que ha merecido la pena estos años de democracia y de constitución, estos años también de autonomía. Cuando uno analiza la sanidad con todos los problemas que haya que mejorar, nos podemos sentir orgullosos de tener una de las mejores sanidades de España y de Europa en Castilla y León. La educación, qué decir, es la mejor de España, la mejor de España. El otro día, hablando de servicios sociales y de dependencia, sobresaliente en dependencia una vez más Castilla y León. Esa es la realidad
de la gestión que realizamos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde el Partido Popular. Esa es la experiencia que nosotros aportamos desde Castilla y León, eficacia en la gestión de los servicios públicos. Y además lo hacemos con lealtad a España, porque nosotros no necesitamos ni macroembajadas, ni necesitamos sentirnos de una manera distinta para ser españoles. Nosotros somos españoles, nos sentimos españoles, y nuestra forma de ser españoles es precisamente realizando una buena gestión en los ayuntamientos, en las diputaciones provinciales y en la Junta de Castilla y León. Y yo lo que os propongo frente a tanto radicalismo, frente a esa izquierda radical de Pedro Sánchez, que es un riesgo para España, para la unidad de España, para la economía de España y también es un riesgo para Béjar, para Salamanca y para Castilla y León, os propongo un rumbo renovado para la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Y qué quiere decir un rumbo renovado? Pues quiere decir que queremos conservar lo mucho y bueno que se ha hecho hasta este momento por parte del Partido Popular, de Juan Vicente Herrera, y antes Juanjo Lucas, y antes Jesús Posada, y antes José María Aznar. Eso es algo de lo que nos sentimos orgullosos. Pero queremos mirar al futuro y queremos más para nuestra gente. Y queremos que haya más oportunidades. Y queremos que haya más futuro. Y queremos que haya gente joven. Y voy a decir dos cosas. Mucha gente se ha tenido que ir de esta tierra por falta de oportunidades en estos años de crisis económica. Yo me comprometo a esas dos cosas que os voy a decir. La primera de ellas, que a ningún joven le falte una oportunidad de estudiar, de enseñar, de trabajar, de investigar y de emprender en Castilla y León, en Salamanca y en Béjar. Pero también, la segunda, tenemos que impulsar un plan de retorno para que aquellos jóvenes que tuvieron que marchar por la crisis económica tengan la oportunidad de volver a esta tierra, porque aquí merece la pena vivir. Aquí nos sentimos orgullosos de ser de Salamanca y de Béjar, de ser de esta tierra que ayudó a construir España. Pues hay que ofrecer esas oportunidades para que los jóvenes vuelvan, para que los jóvenes tengan oportunidad de asentarse y de volver a Béjar y a toda la comarca. Y me vais a permitir algo fundamental. Frente al riesgo que es Pedro Sánchez para España, para la sociedad española y para nuestra tierra, hay un remedio, un antídoto, que se llama el Partido Popular. Con el Partido Popular vamos a hacer frente a la izquierda radical y trasnochada de este país. Con el gobierno del Partido Popular en Castilla y León vamos a ser el dique de contención frente a quienes quieren romper la unidad de España. Y con el gobierno que estamos gestionando con eficacia los servicios públicos, que estamos creando empleo, que estamos generando oportunidades, ese gobierno tiene que continuar trazando su rumbo hacia el futuro, porque aquí hay futuro, porque esta es una tierra de oportunidades y de futuro. Y como ese gobierno de Pedro Sánchez, como Pedro Sánchez lo que quiere es precisamente comprar con nuestro bienestar el voto de los políticos separatistas, no solo nos sube los impuestos, nos deja sin inversiones, sino que se las entrega a esos políticos que lo que quieren romper es la unidad de España, es romper la economía creciente que lleva nuestro país. Esa es la realidad que estamos viviendo. Pues bien, yo digo que el Partido Popular defiende la España constitucional, que se asienta en un gobierno que defienda la unidad de nuestro país, en un sistema de las autonomías que ha funcionado con eficacia, porque nosotros, Castilla y León, somos los mejores embajadores de ese sistema autonómico que ha funcionado bien, que hemos gestionado con eficacia. Y tenemos que afrontar el futuro precisamente diciendo
que también los ayuntamientos, también la Diputación Provincial, son fundamentales para defender el futuro de nuestra tierra. Porque frente a quienes quieren suprimir los ayuntamientos, frente a quienes quieren cerrar las diputaciones provinciales, yo digo que el Partido Popular de Castilla y León vamos a defender el municipalismo, los 362 municipios de Salamanca y la Diputación Provincial. Porque si no hay municipios, si no hay Diputación Provincial, si no hay comunidades autónomas, si no hay personas como Alejo que se levanten y que alcen la voz y que reclamen lo que es bueno para su ciudad, lo que es bueno para vuestros municipios, lo que es bueno para Castilla y León, si eso no existe, ¿qué va a ocurrir con las personas que vivimos en estos municipios y en estas ciudades? Por eso hay que insistir, es imprescindible defender el municipalismo, las diputaciones. Y quiero hablar del mundo rural. He hablado de la caza, lo que significa la caza con nuestras tradiciones, la defensa de nuestro medio ambiente, de la sanidad animal, de la seguridad vial también, o de el mantenimiento de nuestros cultivos. Eso es algo muy importante, pero me vais a permitir, yo garantizo el funcionamiento de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales y de la atención a los mayores en todos los municipios, en toda la provincia de Salamanca. Es imprescindible. Pero también digo que hay que mirar al futuro y para mirar al futuro hay que apostar por la vivienda para que los jóvenes se puedan emancipar y que el transporte nos comunique y que haya oportunidades en el mundo rural con la industria agroalimentaria, apoyando a los autónomos, extendiendo la tarifa plana en los municipios de menos de 5.000 habitantes hasta 30 meses. Y algo muy importante, las nuevas tecnologías, Internet, tiene que llegar a todos los rincones de la provincia de Salamanca. Allí donde haya una persona, allí donde haya una empresa, donde haya una oportunidad de negocio, tiene que llegar Internet. Tienen que llegar las nuevas tecnologías, porque el ocio y las oportunidades es el futuro para nuestra tierra. Y me vais a permitir que en esa revolución fiscal que ha prometido Pablo Casado como presidente del Partido Popular, bajando las cotizaciones de la Seguridad Social, bajando el impuesto de la renta, bajando el impuesto de sociedades, también suprimiendo el impuesto al diésel. Yo quiero decir que cuando sea presidente de la Junta de Castilla y León voy a eliminar el impuesto de sucesiones, porque es un impuesto injusto. Eliminar ese impuesto es bueno para Castilla y León, para las empresas, para crear empleo, pero sobre todo es bueno para las familias de Castilla y León, que con tanto esfuerzo, trabajo y sacrificio hemos conseguido unos ahorros que se lo queremos dejar a nuestros hijos. Por eso es fundamental, sin duda alguna, es fundamental eliminar ese impuesto. Y ya para ir concluyendo, me vais a permitir que hable de Europa. Europa es fundamental. Europa a veces podemos pensar que son... No, no, Europa es algo muy importante. Europa son las infraestructuras, pero Europa también es la política agraria común. Europa son los pagos directos a los agricultores y los ganaderos. Europa son las ayudas para el desarrollo rural, para que haya iniciativas vinculadas al turismo, vinculadas a la industria agroalimentaria en nuestra tierra. Y por eso es fundamental votar al Partido Popular, que creemos, que queremos, que apostamos por Europa. No desviarnos con otras fuerzas políticas que no creen ni quieren en Europa. Y voy concluyendo para deciros que en el Partido Popular de Castilla y León tenemos una forma de hacer las cosas que nos caracteriza desde hace muchos años
y que hace que estemos muy cerca de la gente. Gestionamos con eficacia los servicios públicos. Estamos cerca de las personas, escuchamos sus problemas y les damos respuesta. Muchos de los que estáis aquí sois ejemplo de lo que estoy diciendo, porque estáis en las alcaldías, o lo habéis estado, o lo vais a estar. Y eso es muy importante. Y para afrontar este proceso electoral, estas dos campañas, tenemos que hacer la campaña electoral como la hemos hecho siempre en el Partido Popular. Aquí veo personas, muchas de ellas no las voy a mencionar, pero a mí me han salido los dientes haciendo la campaña, las campañas electorales a vuestro lado. Mire donde mire, hay gente que he compartido codo con codo cómo hacer campaña electoral. Pues tenemos que volver a esa campaña electoral de vecino a vecino, de puerta a puerta, pisando la calle. Y yo os pido con humildad, ojalá yo pudiera ir a los 362 municipios de la provincia de Salamanca. Ojalá pudiera estar en cada una de las casas de este municipio, de esta gran ciudad que es Béjar. Ojalá yo pudiera llegar a todos los rincones. Yo solo no puedo. Y os pido con humildad vuestra ayuda. Os pido con muchísima humildad que me ayudéis a llegar a todos los rincones, a todas las personas, que no falte nadie por intentar al menos convencerle. Nuestro proyecto es el mejor. Y yo quiero deciros que yo tengo la experiencia y la credibilidad. La experiencia y la credibilidad de pertenecer al Partido Popular desde hace tantos años. Y también de mis años de responsabilidad pública, que no son como los que tiene Alejo, pero casi. Y ofrecemos desde el Partido Popular la estabilidad que se necesita en estos momentos de incertidumbre, porque nosotros somos capaces de articular mayorías de gobierno. Necesitamos un respaldo mayoritario que impida operaciones extrañas como aquí se vio en otros tiempos. Hay que hablar con claridad. Para que no gobierne la izquierda en este país, hay que votar al Partido Popular. Y quiero deciros que yo tengo ilusión, tengo ganas, tengo fuerza, tengo energía, tengo proyecto, tengo ideas, tengo palabra y tengo la firme determinación de ir con vosotros a ganar las elecciones generales y a ganar las elecciones municipales, autonómicas y europeas, porque vamos a ganar. Con vuestra ayuda vamos a ganar, claro que sí. Muchas gracias.